Bueno, la propuesta de hoy es que volvamos sobre el tema de tarifarios, que ya lo vimos en el video de tarifarios que hicimos hace creo que un par de semanas. La idea es centrarnos en el tema de los tarifarios, si sirven, si no sirven. Los tarifarios de diseño, ¿no? Estos que normalmente editan las asociaciones profesionales, algunas, no todas. Y la idea es conversar y tratar de intercambiar ideas, porque yo ya planteé un poco mi posición en contra, por eso la imagen, esta imagen de como que se nos vienen encima los tarifarios, ahí esta imagen. Así que bueno, un poco la idea es conversar sobre eso y algunas ideas para empezar a charlar tenemos que son las que han dejado en los comentarios, algunos. Varias opiniones que fueron las que las recopilé aquí. Son las opiniones del video anterior. Y bueno, vamos a empezar a leerlas. Si ustedes tienen alguna opinión nueva, me la van pasando. Acá me dice Teresa Guzmán. Cada vez me convenzo más. Todos tenemos... Debemos prepararnos para negociar. Esto no lo enseña la universidad, o al menos no en todas, sino en la escuela de la vida. Y le contesta John Pretel, que dice, o Pretel, no sé cómo se pronuncia, sí enseñan negociación en la carrera, como taller o seminario, pero nadie le presta atención. Se ve que en la carrera de él sí se enseña. Bueno, esta es una gran queja que ya es un tema del cual podemos empezar a hablar brevemente, que siempre se dice que tiene que haber en las carreras... que tiene que haber una formación en este tema. Creo que lo que dice John Pretel demuestra que en realidad, por más que vos te pongas a formar a una persona interesada, a un diseñador gráfico que se está formando, le quieras dar formación en estos temas comerciales, yo creo que no les interesa, en líneas generales. Simplemente porque todavía no se toparon con el problema. Así que aunque las carreras, yo creo, esta es mi opinión, ¿no? Aunque las carreras se propusieran sacar al mercado diseñadores preparados para negociar, preparados para discutir los precios, preparados para hablar con el cliente, para que sean excelentes negociadores, yo creo que igual no se podría implementar, no funcionaría, porque yo mismo he tratado muchas veces de sacar el tema con mis alumnos, con los estudiantes, con los que trabajan conmigo en la universidad. Y es como que se puede avanzar muy poquito, porque ninguno se enfrentó a los problemas que se enfrentan los profesionales. Tienen problemas quizás demasiado básicos, demasiado elementales, y es poco lo que se los puede ayudar, porque es como yo digo a veces, un estudiante que acaba de salir de la universidad, normalmente, cualquier cosa que esté por encima de cero, le parece buen dinero, porque en realidad a mí me pasó cuando yo era estudiante, cuando fui a conseguir mi primer trabajo, en realidad no me interesaba mucho cuánto me pagaran. Lo que me interesaba era ver que alguien se interesara por contratarme y confirmar que eso que yo hacía servía para algo. Entonces, en ese sentido, esto yo creo que es lo que le debe pasar a la mayoría, puede ser que algunos no, pero en principio la mayoría salimos de la universidad, pero no solo en nuestra carrera, en cualquier carrera, muy inseguros y no con dispuestos a ganar dinero, sino dispuestos a nada, empezar a trabajar, empezar a demostrarnos a nosotros mismos que lo que aprendimos sirve o que podemos hacer eso que aprendimos. Entonces, no es un buen momento para formarse en este tipo de cuestiones, que evidentemente no es el momento en el que hay interés, con lo cual esto que dice John Pretel me parece que demuestra un poquito esto, que a nadie le presta atención, nadie se interesa demasiado. No son los temas que le interesan a los estudiantes. En general, por mi experiencia, cuando a un estudiante se le habla de, por ejemplo, de temas de cómo hacer tal cosa en un programa, cómo aplicar tal técnica de ilustración, de lettering o de tipografía, esas cosas sí les interesan. De hecho, yo mismo cuando estudiaba no hacía cursos, no me buscaba cursos para aprender a negociar con los clientes o aprender a llevar adelante un negocio. No era un tema que me interesara, pero sí me acuerdo que hice un curso de aerografía.
hoy no sé, creo que nunca lo usé en mi vida. Lo que aprendí en ese curso, en mi vida utilicé esa información. Nunca hice nada con aerógrafo, nunca me compré un aerógrafo. Bueno, después aparecieron las computadoras y el aerógrafo, digamos, cayó en desuso. Pero tampoco me dediqué a la ilustración. Sin embargo, cuando estudiaba, eso me parecía una cosa apasionante. Y bueno, eso es un poco la demostración de que, en realidad, por más que uno le quiera enseñar a un estudiante a prepararse para el mercado, también hay otra realidad, que es que no todo el mundo va a ser un emprendedor. No todo el mundo se va a armar un estudio. Entonces, ¿qué sentido tendría que la universidad forme a los profesionales en eso? Yo no le veo mucho sentido. Más allá de que, además, creo que no les interesaría. A ver qué me dicen. Guillermo Giacellini. Hola, Luciano, soy parte de la Cámara de Diseñadores de Rafaela. Ah, sí, ya me invitaste. Sí, sí, sí. Bueno, podemos hacerlo. Cuando hagamos Tarifarios 3, podemos hablar con Guillermo. Luis Martínez, en general, el alumno de diseño sigue creyendo que es artista, que el diseño son ocurrencias espontáneas. Claramente no habría interés por una cátedra de finanzas, el alumno solo quiere diseñar. Totalmente. Y además, totalmente válido. Así como el diseñador profesional se escapa de estos temas, ni qué decir el estudiante. Los diseñadores nos escapamos de este tema. Si vemos, y ahí es donde aparece el tarifario, que es la gran solución a aprender a negociar, aprender a calcular costos, aprender a calcular utilidades, aprender a llevar adelante un negocio. Y bueno, el tarifario nos da una solución rápida. Quizás es un buen motivo por el cual los tarifarios son tan atractivos para tanta gente. A ver qué dice Javier. Saber negociar es más un problema del emprendedor que del diseñador. Tal cual. Le pasa a cualquier emprendedor. Dice, si el diseñador será independiente, le va a servir. Si trabaja en relación de dependencia, no lo necesita. Tal cual. Martín Olio, hay un abismo entre la realidad del diseño en la facultad y el trabajo. Un mundo fantástico que no es real una vez que estás en relación con los clientes. Bueno, tal cual, pero esto es así, depende de a qué te estés dedicando. Si estás empleado en una empresa y todos estos problemas realmente te pasan de costado. No son problemas que tenga el diseñador empleado a sueldo. Son problemas del diseñador que alguna vez puede ser que le toque hacer un trabajito, pero no le va a cambiar la vida. La persona que trabaja empleada, su ingreso proviene de su empleo. El único que tiene que ganar la vida y tiene que alcanzar para pagar todas las cuentas, ese es el diseñador emprendedor. Y el diseñador emprendedor tiene que aprender, como cualquier emprendedor, lo que aprende todo emprendedor: emprendedurismo. O administración de empresas, si tenés una empresa un poquito más grande. Bueno, no vas a hacer una carrera de administración de empresas, pero sí vas a tener que formarte por lo menos con los rudimentos de la administración de empresas para poder gestionar tu propia empresa. Isabel Cristina, estoy de acuerdo contigo. Yo me gradué hace un año y todavía me interesa más trabajar para saber si lo que hago funciona que recibir un buen pago. Tal cual. Eso es así. Y está bien, es legítimo. A mí me pasó y durante años. Pero bueno, cuando noté que sí podía, dije, bueno, ya está, ahora tengo que cobrar dinero. Tengo que admitir que yo tuve la suerte de que, por una cuestión absolutamente aleatoria, por mi formación yo no tendría que haber hecho el colegio comercial, pero hice el comercial. No sé por qué, porque iba mi hermano al comercial, y no sé por qué mi hermano iba al comercial, que tampoco tenía que haber ido al comercial, porque él tendría que haber ido al colegio industrial, por su perfil y por sus intereses. La cuestión es que los dos terminamos en el colegio comercial. Y para colmo tenemos un padre que se dedicó al comercio toda su vida. Es decir que yo tuve una formación básica que me permitió empezar desde un punto mucho más cercano a lo que se necesita que un diseñador que hizo, por ejemplo, el bachillerato. Entonces, esa formación ya la traía desde la secundaria. Me sirvió porque sabía hacer cuentas, sabía calcular ganancias, costos, tenía unas ideas básicas que estaban y las tenía internalizadas, ni siquiera sabía que lo sabía, pero todo eso que fui aprendiendo en la secundaria evidentemente me sirvió, y también el perfil de mi familia. Esto no le pasa a todos los diseñadores, y bueno, eso es un gran problema.
Julián Hidrobo, yo creo que estamos estigmatizando a los estudiantes del diseño al decir que no habría interés en entender. No, yo no dije que ninguno tendría interés. Digo que en mi experiencia percibo, cada vez que toco el tema, que a nadie le interesa. Después, bueno, si hay muchos que les interesa, adelante. Vean este canal, estamos hablando de estos temas. O vean otros canales donde hablen de estos temas, o lean cantidad de información que hay en la web, no solo específica de diseño, sino para emprendedores. Hay montones de información. A los que están interesados no van a tener ningún problema, porque hay mucho material al cual acceder. Así que no se preocupen. No estoy estigmatizando a nadie. Cuando digo que no les interesa, digo que además di varias razones por las cuales no creo que tenga que estar en la universidad este tema. Porque no está en ninguna carrera, en ninguna profesión. Sigamos. A ver, vamos a seguir con... este creo que era medio heavy. Este es medio heavy. Carlos Matías Molina Franco. No me enseñó nada. El título es ¿cuánto cobrar por diseño en diferentes mercados? Y después te habla en contra de los tarifarios y te presenta la formación de precios casi como una cosa de intuición o criterio personal. La verdad, cuando recién empecé, sufrí muchas frustraciones por este tipo de mensajes que básicamente te dicen, bueno, vos tenés que saber. No sé, ahora, después de varios años, aprendí muchas cosas, todavía me faltan muchísimas, pero estaría bueno que empecemos a transparentar el tema de la plata. No está bueno que las nuevas generaciones sigan con los mismos problemas, dando manotazos en la oscuridad sin que nadie les diga nada, o sintiéndose mal por no tener un criterio de referencia del valor de su trabajo. Y tampoco está bueno que te digan que la vida de un creativo exitoso es no producir más y ponerse atrás de una hoja de Excel a contratar gente que diseñe por vos. Bueno, está bien. Yo lo entiendo este planteo y estoy de acuerdo. La verdad que si no estaría hablando de esto en este video, ni en el video anterior, ni en todos los otros videos que empecé a hacer hace unos meses para conversar sobre este tema. Porque creo que esto se tiene que terminar. No puede ser que este problema lo siga sufriendo generación tras generación cada diseñador que se mete en este tema. Así que bueno, el primer paso es empezar a hablar. Yo estoy hablando ahora, no tengo todas las respuestas. Voy compartiendo las respuestas que tengo en base a mi experiencia, que no quiere decir que le vaya a servir a todo el mundo, pero la idea es conversar el tema. Así que si ustedes me plantean situaciones diferentes, criterios diferentes, iremos discutiéndolos, compartiéndolos y cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo no quiero convencer a nadie de nada. Simplemente cuento mi experiencia esperando que le sirva a alguien. Nada más que eso. Lo del tema de la hoja de Excel. No, por supuesto. El problema es el siguiente. Primero que no es una hoja de Excel. La verdad que para hacer negocios en diseño, el Excel no tiene absolutamente nada que ver. Se trata de tener otro perfil, que es perfil de emprendedor. Un emprendedor es una persona que está atrás del negocio. No está atrás del diseño. No está atrás de la producción de su negocio. Por supuesto, la producción es parte del negocio, pero no es solo a lo que un emprendedor presta atención. El emprendedor presta atención a todo. Como el problema, si vos empezás a tener muchos clientes, es muy probable que con él, y empezás a armar una estructura, es muy probable que con el tiempo no te alcance tu capacidad de producción, necesites contratar empleados. En el momento que empezás a contratar empleados, te empezás a liberar como para poder conseguir más clientes. Y en general, lo que termina sucediendo muchas veces, y no es mi caso, es que el diseñador termina trabajando menos de diseñador y más de emprendedor. Esto puede suceder o no, según cada uno el perfil que tenga. A mí no me sucede porque yo en algún momento tuve empleados y en algún momento decidí no tener más empleados. Y el trabajo lo hago yo. Y si algún momento me supera el tema, tercerizo o hago lo que puedo, digamos. Lo resuelvo de la mejor manera que puedo. Acá me dice Adrián Ortiz, esto había dicho Adrián Ortiz, aunque lo tenemos aquí presente en el vivo. Vamos a leer lo que nos puso. Dice, el tema del precio es muy complejo y se necesita abordar a profundidad, pero lo primero que debe entender el diseñador es que no es posible que un externo te diga cuánto cobrar por tu trabajo porque las variables son muchas para lograr establecer un precio adecuado. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la intención de este video es enfatizar que el diseñador necesita mucha información y experiencia para saber cobrar correctamente. A partir de esa premisa, sería muy enriquecedor ver videos sobre diferentes temas, diferentes formas de sacar el valor de tu trabajo. Sin embargo, al final de cuentas, el diseñador debe aventarse el clavado y hacer lo que le corresponde como profesional para valorar correctamente un proyecto. De acuerdo. Es así.
Bueno, acá me piden la fórmula, que es el tema que apareció después, el tema de las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, hay fórmulas. Este es un tema que acabo de responder justamente. Hay fórmulas, pero no son fórmulas que necesariamente le sirvan a todos. Todo el mundo quiere fórmulas. De hecho, hay libros donde se presentan fórmulas para hacer el cálculo del precio, pero todas esas fórmulas en realidad sirven para calcular el costo. Y el costo es uno solo de los datos que necesitamos para calcular el precio. Es el dato que te sirve para decir, bueno, de este precio para abajo empiezo a perder plata. Incluso el costo, en realidad el costo, si el costo incluye nuestro sueldo, nuestros ingresos, de ahí para abajo estamos perdiendo plata. Y en ese mismo valor, en el valor del costo, lo que tenemos garantizado es que no vamos a crecer nunca. Si trabajamos siempre al costo, no vamos a crecer nunca. Si necesitamos que... El famoso concepto de la plusvalía, habrán escuchado alguna vez. Karl Marx lo decía hace más de 100 años. Si uno no produce ganancias por encima del costo de producción, entonces no crece. Lo que tiene es algo que se mantiene y en el momento que se te cae el trabajo, puede ser que no te alcance para pagar las cuentas. Si vos no podés producir ahorro, el ahorro se produce cuando... Ahorro, estamos hablando de tu empresa, no ahorro personal. Si vos no podés ahorrar dinero, entonces tenés un problema. Porque en cuanto tengas una baja de trabajo, no vas a tener con qué pagar las cuentas. Entonces, el costo no puede ser el mínimo con el cual siempre trabajamos. Es el mínimo por el cual ya no podemos trabajar. Pero en realidad tendríamos que trabajar por un costo más una ganancia. ¿Cuánto tiene que ser esa ganancia? Bueno, hay mucha gente que habla del 30%. Pero la verdad es que el 30% de muy poco puede ser muy poca plata y no valer la pena. Supongamos un trabajo de $100. El 30% de $100 son $30. Eso no es una ganancia, $30. La verdad, salvo que puedas hacer 10 trabajos por día, o no sé, 5 trabajos por día de $100, tu ganancia sería empezaría a tener un color, eso, a tener algún interés. No sé cada cuánto, bueno, no me quiero meter en ese detalle del tiempo, de cuánto ganar por día y todo eso, pero porque eso depende de cada uno tiene sus necesidades, algunos necesitan ganar más, otros necesitan ganar menos. Pero el punto es, si uno no tiene suficiente ahorro, no puede producir ahorro, no puede producir ganancias para invertir, por ejemplo, en tener un empleado, invertir en ampliar la oficina o mejorar sus condiciones de trabajo... Si uno no tiene ahorro, si su empresa no produce ganancias que le permitan reinvertir para ir creciendo, entonces su negocio va a quedarse siempre como está. Es cierto, hay gente que prefiere que su negocio se quede como está siempre, pero como dije, está el riesgo de que ¿qué pasa cuando se te cae el negocio? ¿Se te caen 3, 4 clientes? ¿O se te cae tu cliente principal? ¿De qué vas a vivir? ¿Con qué vas a pagar las cuentas? Entonces, ese es el gran problema. Todo esto para el estudiante no está pensando en esto. El estudiante no está entre sus intereses preocuparse por este tema porque hoy no tiene ese problema. Hoy no está manteniendo una familia. Pero el diseñador cuando empieza a tener una familia, a formar, a tener que mantener una cantidad de gastos fijos, y bueno, necesita garantizarse esos ingresos. Y si lo sigue haciendo toda su vida al costo, que es lo que estas fórmulas proveen, fórmulas para calcular el costo, es decir, cuánto vale mi hora de trabajo, cuánto le voy a poner encima sobre el costo. Y sobre esto es lo que es un tema muy interesante, que es a nosotros lo que nos tiene, ya lo hemos hablado varias veces en varios videos, a nosotros lo que nos tiene que interesar no es el costo, sino el valor que le da el cliente al trabajo. Si el cliente le da poco valor, difícilmente podremos conseguir un buen precio, conseguir un buen contrato con ese cliente. El valor es algo que es algo abstracto, no necesariamente se mide en pesos, pero si lo pensamos en función de cuando nosotros vamos a comprar cualquier cosa, el valor que le damos a algo es lo que define cuánto estamos dispuestos a pagar por eso. Sobre cualquier bien que se pueda comprar en el mercado, nosotros definimos hasta cuánto pagamos. Y es absolutamente... relativo. No hay un precio que todo el mundo está dispuesto a pagar. Hay gente que se compra el último teléfono de última generación de la mejor marca y está dispuesto a pagar
dineros que para otras personas son dineros absurdos. No, jamás lo pagarían. Le parece ridículo. Entonces, esto existe con todos los bienes del mercado. Y ni hablar con el diseño. Vamos al tema del logotipo. ¿Cuánto vale un logotipo? Bueno, un logotipo vale desde cero, porque hay quien lo hace por cero. Por ejemplo, el que trabaja para una ONG y quiere colaborar, lo hace por cero. Ahí se pueden comprar logotipos por $3.50 en Taylor Brands. Te lo haces vos mismo con una aplicación que tienen. Va a ser una porquería, pero se puede. Y hay gente que vende logos por $1,000,000, $2,000,000. Es decir, no hay un precio de mercado. No hay un precio. No, esa fantasía del precio de mercado no existe. Es una fantasía que uno tiene. Bueno, el promedio. Si se saca el promedio del precio de mercado, yo no sé qué podría dar. Porque además de esto, se suma que el trabajo. Cada uno lo hace como le parece. Cada uno le dedica el tiempo que le parece. Cada uno hace la propuesta que incluye la cantidad de materiales y soluciones que le parece a cada uno en función de lo que charla con el cliente. Y le dedica la cantidad de tiempo y esfuerzo que le parece. Es decir que, por más que me digan, hay proyectos de solo logotipo, proyectos de logotipo con sistema gráfico. Eso puede ser. La diferencia que puede haber entre un sistema gráfico hecho por un diseñador y por otro diseñador es enorme. Ni hablar de la experiencia que tiene cada diseñador. Por supuesto, si un diseñador tiene más experiencia, probablemente tenga más derecho, vamos a decir, a cobrar más caro que uno que tiene menos experiencia. Pero, por ejemplo, vamos a seguir con este tema. Yo acá le respondí algo así a Carlos Matías Molina Franco y dice, Foro Alfa. Sigue siendo una respuesta críptica. Entiendo lo que dices, pero cuando uno recién empieza, tiene que tener una ayuda más concreta. Un abogado, por ejemplo, tiene un precio de consulta en tarifario. Nadie lo usa, pero marca una referencia. Hay un número concreto. De ahí, algunos te hacen la consulta gratis y otros te cobran 10 veces más y así. Y así con casi todas las profesiones. Sí, claro, es así. En otras profesiones. Por ejemplo, los abogados normalmente cobran porcentaje. La mayoría de los abogados te cobran un porcentaje, no te cobran un fijo. Tienen un tarifario, no, tienen unas tablas de porcentaje. Por ejemplo, los escribanos. Si vos vas a escriturar una propiedad, una casa de $100,000, te van a cobrar un porcentaje. Y si tu casa es de $300,000, te van a cobrar el mismo porcentaje, pero el porcentaje sobre tu casa de $300,000 es el triple de dinero. Y nadie se pone colorado. O sea, vamos a ponerlo en términos simples. El escribano le cobró a uno el triple que al otro, y ni hablar si la casa es de $3,000,000, le cobró 30 veces más a uno que al otro por exactamente el mismo trabajo. Y este es uno de los temas que también apareció en las preguntas. Que sería, alguien dijo que es deshonesto cobrarle a dos clientes diferentes un precio diferente por el mismo trabajo. Bueno, entonces los escribanos, los abogados, no sé si los contadores cobran por porcentaje. Son todos deshonestos. Los publicitarios durante muchos años, y esto estaba un poco desapareciendo, ya creo que ya desapareció hace tiempo, cobran un porcentaje de lo que cueste producir toda la publicidad. Si la empresa para la que trabaja es una pequeña empresa que invierte, vamos a decir, 100 por mes, cobraban entre un 15 y un 17,5% de lo que esa empresa invirtiera en publicidad. Pero si trabajaban para una multinacional que invertía en muchos países en publicidad, cobraban entre el 15 y el 17,5% de muchísimo más dinero. ¿Es deshonesto? O sea, así funciona todo en el mercado y especialmente los servicios profesionales. Así que yo no entiendo esos planteos de yo tengo un precio y a todo el mundo le cobro lo mismo. Realmente no lo puedo entender porque no sucede en ninguna profesión eso. Si me van a hablar de los médicos tienen 25.000 tarifas diferentes, se atienden en su consultorio, se atienden para una obra social, para una prepaga, se atienden. Tienen precios totalmente distintos por exactamente el mismo servicio. Todos tienen precios distintos para el mismo servicio. No existe el precio único. Acá me dice Javier Misernyuk.
Dice, el estudiante piensa más en el Trimarchi. El Trimarchi, para los que no lo conocen, es un evento orientado a estudiantes de diseño, donde se encuentran todos una vez por año y viene gente a hablar. Y normalmente ninguno de los temas que se hablan tiene que ver con el tema comercial, con el tema del emprendimiento. Son todos temas, vienen diseñadores, ilustradores, creadores, artistas, lo que fuera. Y los estudiantes... muy contentos con esa temática, que es lo que a ellos les interesa. Si realmente les interesara, habría un Trimarchi para diseñadores emprendedores, pero no hay. Yo he hecho eventos para diseñadores emprendedores y no vino un solo estudiante. No vino un estudiante. Era toda gente mayor de 25 años y esos eran los menores, los más jóvenes. Toda gente que ya terminó su carrera. Hay una anécdota que yo quería contar, porque estaba tomando conciencia de que alguien me decía, no me acuerdo dónde estaba, no sé si lo voy a encontrar ahora en estos comentarios, alguien me decía que bueno, que el estudiante que empieza no es lo mismo que la persona que ya tiene muchos años de trayectoria y ya pudo descubrir más o menos cómo organizarse, cómo poner precios a los trabajos, cómo conseguir que los clientes digan que sí. Entonces el estudiante necesita el tarifario para poder resolver este problema. Y además que esos precios en realidad fijan mínimos. Los precios de los tarifarios en realidad lo que buscan es fijar mínimos. Yo soy de la idea contraria. Yo creo que los tarifarios pueden tener esa intención. Y de hecho algunos lo tienen escrito en alguna parte, que es una parte que nadie lee porque nadie va a esas explicaciones. Lo que fijan son precios máximos. Por ejemplo, si yo soy un cliente y me entero que hay un tarifario de mi ciudad o de mi región, de mi provincia, de mi estado, y resulta que un diseñador me pasa un precio por encima de ese precio, lo primero que voy a hacer es ir a mostrarle el tarifario. Y voy a decir, mira, acá ves que es más caro, ves que me estás cobrando más caro que lo que cobra el mercado de la asociación que te reúne a vos y a profesionales como vos. O sea que es un arma de doble filo, o sea, incluso publicarlos es algo terriblemente peligroso, porque básicamente impulsa los precios a la baja. Yo entiendo lo que dicen, no, porque pasa que el estudiante, como no sabe, le sirve como referencia. Bueno, yo voy a contar una anécdota ahora. El primero que hice ya habiéndome recibido, habiendo terminado la carrera, siendo diseñador gráfico, porque antes hice un par más, que me contrató algún vecino y probablemente fue por muy poca plata el trabajo que hice. Pero el primer trabajo que hice, después de haber trabajado un año y medio en un estudio de diseño, fue para una cámara de la industria química, que reunía a empresas de la industria química, y le cobré prácticamente el doble de lo que cobré el último logotipo que hice hace poquito. O sea, al primer logotipo que hice como profesional, era un trabajo más grande, no era solamente... Por supuesto me llevó muchísimo más tiempo y valía la pena que cobrara tanto porque trabajé muchísimo más. Pero también sabía mucho menos, ¿sí? Es decir, que hay un montón de variables. Las variables que componen el precio son tantas que son imposibles de considerar todas. Hay fórmulas, pero estas fórmulas nunca pueden considerar todas las variables. Por ejemplo, yo cuando hice ese trabajo, en Argentina teníamos una relación con el dólar de 1-1. Y lo que ganábamos los argentinos en dólares eran fortunas. Hoy no ganamos ni un tercio de lo que podíamos ganar en aquel momento. Y bueno, en ese momento, ese monto, que era el doble de lo que cobré mi último logotipo, ya con, no sé cuántos años tengo de trayectoria, no sé, no hice la cuenta, pero hace como 30 años, yo pude cobrar mi primer logotipo más que mi último logotipo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica de muchas maneras. Se explica con muchas cuestiones. Una es que la realidad y los precios en el mercado, los precios tienden a bajar, no a subir. La fantasía de que al principio cobras barato, pero después cobras caro, es una fantasía y es totalmente falsa, porque mi realidad ha sido totalmente inversa. A medida que pasan los años, cada vez cobro menos o tengo menos posibilidades de conseguir trabajos. O sea, paso muchos presupuestos y rebota la mayoría. Quiero cobrar lo que yo quiero cobrar. Hay situaciones que son diferentes. Hay clientes con los que uno ya sabe que el trabajo va a salir rápido. Que, por ejemplo, este último trabajo, que cobré la mitad, que es mi primer trabajo,
fue un trabajo de total, debo haber trabajado 8 horas o menos, o probablemente 8 horas. Y en esas 8 horas, después tuve una reunión con el cliente, una reunión virtual, que fue hace pocos días, y me lo aprobó en el momento, con una sola mirada del trabajo. Es decir, era un cliente determinado, que además tampoco podía cobrarle mucho más caro, porque no daba para cobrarle más caro a este cliente. Porque el beneficio que él iba a obtener era mucho menor que aquel primer trabajo que hice para aquella cámara. Es decir, hay muchos aspectos que influyen en el precio y en la situación. No es solamente la experiencia, no es solamente la trayectoria, no es solamente las condiciones del mercado actuales. Hay muchas situaciones que hacen que el precio sea uno u otro. Con lo cual, hacer una encuesta para poder calcular un tarifario es absurdo, porque las condiciones son diferentes para todos. Isabel Cristina dice, me suena más a un tema de autoestima financiera. Bueno, ese es otro factor que influye, la autoestima financiera en la composición del precio. Sí, si uno no se siente demasiado fuerte en un tema, en el tema que está vendiendo, y probablemente se tira menos inconscientemente, obviamente no a propósito. Esas cosas pasan. Y si uno está con mucho trabajo, a mí me pasa todo el tiempo, cuando estoy con mucho trabajo, no, esto si no es por tanto no lo hago, me pongo duro. Y también cuando un cliente te pide descuento, hay veces que uno lo concede y hay veces que no, según la situación, el momento. Hay miles de factores que influyen en el precio. El tipo, la cantidad de ítems que se van a incluir en el trabajo, el tiempo que se le piensa dedicar, la cantidad de propuestas que se van a presentar. Uno puede limitar por ahí el precio del trabajo. Si el cliente pide descuento, bueno, yo te puedo dar un descuento, pero te voy a dar menos también. O sea, hay muchas situaciones, con lo cual es un tema de negociación. Volviendo al tema del valor, el valor no tiene ninguna relación con el costo. Vamos a ponerlo en términos de dolor, digamos. Vamos a suponer que a vos que estás mirando te duele la muela. Te duele mucho una muela. Mucho, mucho una muela. En este momento que te duele mucho una muela. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para que te deje de doler de la muela lo más rápido posible? Seguramente mucho más que cuando no te dolía la muela, ¿no? Bueno, ese es el punto, encontrar cuánto le duele al cliente este motivo por el cual te está llamando, porque eso te va a permitir saber si vale o no, cuánto vale para él. Voy a contar una anécdota, por ejemplo. Yo tengo un cliente a quien le manejo su sitio y una herramienta que le diseñé, le armé y le programé para gestionar su producción. No importa de qué, no quiero dar detalles. La cuestión es que este cliente hace unos días me pidió un presupuesto para hacer una versión bilingüe del sitio. Del sitio y de esta plataforma que él utiliza para administrar toda su producción. ¿Por qué? Porque se pensaba dar un servicio a alguien que hace exactamente lo mismo que él y pensaba darle el servicio utilizando estas herramientas, darle un sitio y darle esta misma herramienta que yo le preparé y se la programé y todo eso. Bueno, conocer este detalle que al principio no me lo dijo, pero charlando con él me di cuenta, conocer este detalle que en realidad él quería hacer un negocio con la herramienta que en su momento yo le vendí y le mantengo. Bueno, esto significa que él iba a hacer un negocio con esto. Entonces, yo puedo hacer un cálculo. Bueno, un negocio. Un negocio en el que va a cobrarle un fee mensual. Ah, le va a cobrar un fee mensual. Bueno, ya empiezo a tener números, porque un fee mensual no va a ser de $100. Le está ofreciendo una plataforma con un sitio personalizado, hecho a medida, y además hay que traducirlo. Bueno, esa es la traba, lo que lo está trabando, que no lo puede hacer. Y además un servicio que va a incluir él, que los va a asesorar y les va a transferir todo el know-how. Bueno, esa oferta que le va a hacer él, yo no creo que pueda salir menos de $2,000 por mes, para poner un precio. Es algo en el extranjero, o sea, es una empresa de afuera, es gente que vende un producto que vale caro, no es barato, vale mucho más que $2,000 el producto que venden, y no venden pocos a lo largo del año, venden una cantidad.
Entonces, si él iba a ayudar a esta gente a que venda mucho de eso, $2,000 por mes no suena caro. $1,000 directamente a mí ya me está sonando barato. Entonces yo ya sé que si él va a cobrar entre, vamos a decir, $12,000 por año por este servicio, si le va bien, si funciona, si logra vendérselo a su cliente, bueno, si yo le puedo cobrar un monto que sea cercano entre el 10 y el 20% de eso, tiene que ser negocio para él. Porque sería una inversión de entre el 10 y el 20%. Es un número bastante razonable. Alrededor de $2,000. Es caro. Y no, no es caro. Es la traducción del sitio, pero bueno, hice mis cálculos y resulta que está muy cerca de mi costo. El trabajo, el tiempo que me va a llevar, esos $2,000 están muy cerca de mi costo. Es decir, que para poder ayudar a mi cliente, yo tengo que pasar un precio que está poquito, un pelito arriba de mi costo. Es decir, que no voy a ganar mucho dinero. Pero por lo menos sé que no es un delirio lo que le pasé. Simplemente eso. Es decir, conocer toda esta información a mí me permite hacer cálculos de cuánto beneficio va a obtener él, cuánto beneficio económico. Y ese beneficio económico me permite calcular cuánto vale para él. Esta vez se dio la casualidad que el precio, el valor que él le podría llegar a dar, según mi estimación, porque no me lo dijo, no tengo forma, no me lo va a contar si se lo digo, si se lo pregunto. Entonces me permitió por lo menos saber que este costo que yo tengo para ofrecerle está más o menos alineado con el valor que él, entiendo, debería darle. Si él le da un valor menor a esto es porque, bueno, no tiene idea de que para poner un negocio tenés que invertir algo. Para montar cualquier negocio, para crear un nuevo negocio, tenés que invertir. Es muy difícil crear un nuevo negocio, tener un ingreso nuevo, sin invertir nada. Nadie se puede poner ni siquiera un kiosco sin invertir dinero. Entonces, ¿por qué él le va a salir gratis? Y además, que yo no se lo puedo dar más barato. Lo que le puedo dar es lo que le ofrecí. Bueno, también me di cuenta también que no le podía pasar cualquier barbaridad, porque le podía haber pasado mucho más. Más o menos hice un cálculo y dije, bueno, esto tiene que ser razonable. No sé si va a funcionar, porque ahora depende de que él logre vendérselo a su cliente. O sea, son todas condiciones. Como pueden ver, es muy difícil ponerse de acuerdo en los precios, porque estas condiciones, yo puedo saber que él no me va a contestar rápido, porque sé que depende de una negociación que él tiene que tener con su cliente, porque me puse a hablar del tema con él. Me puse a hablar del negocio que él quiere hacer. Si yo no hablaba de eso, yo jamás hubiera tenido toda esta información que me permitió hacer un presupuesto adecuado a la necesidad de él, de este momento. ¿Se entendió esto que conté, esta anécdota? O sea, para eso sirve hablar con el cliente, para tratar de determinar qué le duele y qué quiere hacer con esto que yo le voy a, que me está pidiendo que le diseñe. Bueno, espero que se haya entendido. Me dicen si no se entendió. Co-inor. Sí, co-inor. Ojo que cobré $15,000 por marca de cigarrillos gracias a que, entre otras cosas, estuve invitado a Trimarchi. Sí, no tiene nada que ver. No estoy hablando mal de Trimarchi. Trimarchi te puede servir para posicionarte si sos ir a un evento de diseño. Si justo ahí va una persona que contrata diseñadores, y bueno, sí, te puede servir. Pero nada, no sirve para formar emprendedores porque no se habla de emprendimiento. No tiene nada que ver. No estoy hablando mal de Trimarchi. Estoy simplemente diciendo que estos eventos normalmente no se habla de emprendedurismo, nada más. Muy bien, vender una marca a $15,000 gracias a que te invitaron a Trimarch. Yo, de hecho, me acuerdo, una vez me invitaron a Venezuela, a una universidad, a dar un taller, fue en Maracaibo, y también me llevaron a otra universidad a dar una charla, y al final, para el último día, tenían el cierre de un... Era una exposición de diseño que habían hecho y me pidieron que dijera unas palabras para el cierre. Estaba la gente ahí parada y yo simplemente, no sé, habría unas 100 personas paradas por ahí y yo simplemente dije unas palabras que se me ocurrió en el momento. No sé si dije algo importante, pero resulta que me vino a hablar un señor al final y me dijo... Me gustó mucho lo que dijiste, me gustaría que entremos en contacto, yo tengo una empresa. Bueno, la empresa era una cadena de farmacias, probablemente una de las dos más importantes, una de las dos conocidas que hay en toda Venezuela, que se llama, no era el dueño, era uno de los, no sé si era el dueño, era una persona muy, muy importante dentro de esa empresa.
Bueno, entré en contacto, hubo presupuestos, trabajé durante unos cuantos años para esa empresa desde Argentina, en Venezuela. Incluso les ofrecí servicios que no eran mi especialidad, para lo cual contraté especialistas con servicios de diseño industrial, que incluso se pueden ver en mi sitio. Están los trabajos que hice para esta empresa, trabajo de diseño gráfico y trabajo de diseño industrial. Equipamiento para los locales. O sea, todo eso surgió de una invitación que me hicieron a un evento, tan simple como eso. Y justamente en ese evento había una persona que me terminó contratando. Sí, lo que le pasó a Koinor me pasó a mí. Por suerte me fue un poquito mejor todavía en cuanto a los números. Me fue bastante bien con ese trabajo. María Laura Anun. Hace muchos años que conozco ese nombre de Foro Alfa. Hoy me pasó eso con un cliente en un día de trabajo y una reunión virtual lo aprobó. A lo que yo conté con mi último trabajo de diseño de logo. Diseñé un logo solo contra... Otro comentario. Este fue un logo solo, el otro había sido un pequeño sistema gráfico. Mi primer trabajo había sido un pequeño sistema gráfico. El último trabajo fue un logo solo. ¿Por qué un logo solo? Yo le recomendé al cliente, no, un logo solo la verdad que no te va a servir. Pero bueno, me pidió un logo solo. Él quería un logo solo, así que yo le hice el logo solo, porque necesitaba el trabajo y le hice el logo solo. Y a pesar de mi recomendación de no hacerlo, el cliente quiso hacerlo de esa manera. Y bueno, no pasa nada, lo hacemos así. También lo analicé el caso y la verdad que no había ningún problema con hacer el logo solo, porque los problemas de identificación de este señor son muy simples, muy sencillos, y la verdad que se podía hacer así el trabajo. Si bien hubiera sido mejor hacer otra cosa, más completa. Sergio de León, creo que el miedo que hay en el precio es justificar lo que cobres por medio del trabajo, ya que algunos clientes menosprecian el trabajo de diseño. No, no, eso es mentira. Perdón, Sergio. Si el cliente menosprecia el trabajo, es porque hubo un problema en la comunicación. Nadie menosprecia el trabajo de nadie. La gente generalmente es respetuosa. Eso yo no creo que sea así. Si el cliente lo menosprecia es porque no está entendiendo bien de qué se trata. Yo dudo que sea así. Y además hay una cosa que nadie considera, que es que cuando uno está en posición de comprador y asume ese rol como comprador, esto no le pasa a todo el mundo, le pasa a los compradores profesionales, a la gente que tiene experiencia en compra. Tiende a menospreciar el producto que está comprando para bajarle el precio. Esto es normal. Lo normal es que un cliente te regatee. Lo normal es que tu cliente te diga que lo que haces no es tan importante y lo puede hacer con cualquier otro. Me lo hacen todos los clientes, del primero al último. Todos te dicen, sí, yo lo podría hacer de tal manera, la verdad. Bueno, pero se me ocurrió preguntarte a vos. Todos, hasta los que son amigos de hace años. Todos te van a... Salvo que sea una persona muy particular. Si es una persona con experiencia en comprar, te va a menospreciar, aunque sea una forma indirecta, aunque sea una forma dedicada, te va a menospreciar y va a decir, va a dar a entender que lo que vos haces en realidad lo podría hacer él o lo podría hacer cualquiera, porque no es algo tan importante. Pero no es cierto. Que te lo diga no quiere decir que lo piense. Y puede ser que haya alguno que lo piense, seguro que sí. Pero no es lo importante. Lo importante es hablar cuando un cliente te dice, bueno, la verdad es que lo que haces no tiene mucho valor. Bueno, ¿y por qué estamos hablando? ¿Por qué estás hablando conmigo? Hay que preguntarle eso inmediatamente. ¿Y qué haces hablando conmigo? ¿Para qué perdés tu tiempo hablando conmigo? Decírselo de una manera amigable, por supuesto, porque la idea no es pelearse. Pero la pregunta sería esa. ¿Qué haces hablando conmigo si esto que hago no te interesa o te parece muy fácil? ¿Por qué no llamás a otro que lo haga más barato? O sea, ese es eso es lo que hay que entender. Si estamos hablando, es porque me necesitás, porque si no, no estaríamos hablando. Así que relajarse con eso, Sergio de León. Sodero Carp. O al contrario, cuando necesitas un cliente y te rebajás por necesidad de plata, jaja, sos capaz de rebajarte menos que cuando tenés mucho más trabajo, sí. Julián Hidrobo, para mí, esta es la clase de finanzas en diseño que necesitamos.
¿Esta clase? No, esto no es una clase. Bueno, si ayudo, buenísimo. No pensé en ningún momento... Ah, no, que no, que hablaste mal de ningún evento. Es genial tu punto de vista y estoy de acuerdo totalmente. Me dice Coinor. Isabel Cristina. Yo soy de Maracaibo. ¿No estuviste? Cuando estuve, fue hace bastante. Creo que fue en el año 2008, 2009, 2000, 2007 puede ser que haya sido. Estuve en la Universidad Luz. Y también en otra que se llama... Bueno, me olvidé el nombre. Y la farmacia, para vos que sos de Maracaibo, yo trabajé para... Que creo que tiene sede ahí en Maracaibo. Para Farmacia SAS. María Laura, gracias por acordarte. Los vi en Buenos Aires, Mendoza. Y otra vez en Buenos Aires. Los sigo desde que iniciaron. Viniste a los eventos presenciales que hicimos. Bueno. Estilográfico comunicación. Creo que hay que dar... con los clientes indicados, en mi experiencia, cuando el cliente te conoce y ve lo que haces, te paga lo que corresponde. Si está buscando el precio más bajo, seguro va a otro lugar. Tal cual. Eso hay que entenderlo. Los clientes, si están hablando con vos, es porque les interesa hablar con vos. Nadie pierde tiempo hablando con alguien que no le interesa. Entonces, eso hay que usarlo como... Hay que entenderlo. Está hablando conmigo. O sea, me quiere a mí. Te va a plantear siempre que tiene 20.000 alternativas. Eso va a suceder siempre. Pero mientras uno está en la reunión, uno tiene que abstraerse de esa amenaza, porque es una amenaza. Si es una amenaza que te está haciendo el cliente, mirá que si me pasás muy caro, me voy con otro. Bueno, amenazame, pero yo tengo que hacer de cuenta que estoy solo. Que estás hablando conmigo, estoy solo, soy tu única alternativa y te voy a pasar el mejor precio que te puedo hacer en función de lo que creo que esto vale para vos. Porque tampoco se trata de arreglar el trabajo. Hay una distancia enorme entre lo que vale realmente para el cliente, lo que vale, el valor que le aporta en algunos casos, y lo que cuesta hacerlo, lo que me cuesta a mí producirlo, incluyendo mi sueldo, ¿no? Incluyendo mi ingreso mensual. Hay una diferencia enorme. Y esto es algo que hay que conocer, porque no siempre sucede esto, que a veces sí. Y lo que hay que tener es la capacidad para detectar cuando sí y cuando no. Y para eso la única forma es hablar del negocio del cliente. ¿Por qué querés hacer esto? ¿Por qué querés hacer esto que me estás pidiendo? Te vas a decir, y bueno, para que quede lindo. No, no, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿Pasaría algo malo? ¿Perderías dinero? Bueno, no sé, hay que llevarlo hasta que te pueda decir el motivo real por el cual te está llamando. Que ese es el motivo, ese es el dolor que tiene el cliente. Una vez que descubriste que le duele al cliente, ya sabes cuánto puede llegar a valer para él este calmante a su dolor o esta cura para su dolor. Lucas Hernández, pienso que no hay que tomarse las cosas personalmente cuando uno pacta con el cliente. Tal cual, tal cual. Bueno, una cosa que me dijo siempre mi padre, que es vendedor, es que el vendedor no tiene orgullo. El vendedor no tiene orgullo. Le cachetean y él vuelve y pone la cara, una sonrisa, y vuelve. Y eso es así. El vendedor no tiene orgullo. No se enoja, no se enoja nunca. Aunque lo estén castigando, el tipo pone una sonrisa, nos vemos la próxima, te llamo, no sé. El tipo no sé. Bueno, es dificilísimo hacer eso, ¿no? Sobre todo cuando hablan de tu trabajo, que te sentís mal. Es mucho más fácil ser solo vendedor y no ser vendedor y además producirlo. Vamos a poner un ejemplo simple. ¿Por qué existen los agentes inmobiliarios? ¿Por qué existen? Porque si uno... Los compradores, normalmente, cuando van a una propiedad a verla, a conocerla, siempre le encuentran todos los defectos y los dicen en voz alta. ¿Para qué? Para que el vendedor o el que vende la propiedad diga, bueno, cierto, esto está mal y esto también, esto no está tan bueno. Bueno, para esta persona no vale tanto, tal vez tengo que hacer un descuento. Eso que yo decía, que hace un comprador. Un comprador siempre menosprecia el producto que quiere comprar. Pero el buen vendedor se da cuenta de eso.
El vendedor se da cuenta de eso y por eso existen los agentes inmobiliarios, porque los dueños de las propiedades no soportan que les hablen mal de sus propiedades. En cambio, el vendedor no le importa. Habla mal de la propiedad, total, es de otro. Yo lo único que estoy haciendo es venderla. Entonces para el vendedor es mucho más fácil eso. Yo siempre se lo decía a mi padre eso. Y bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Pero bueno, uno tiene que entender que cuando está vendiendo es el vendedor. Así que lo mejor es hacer lo que hace un vendedor. Es decir, ignorar las afrentas del cliente, estos comentarios despectivos sobre respecto al trabajo y el valor que tiene el trabajo de uno, porque eso solo busca bajar el precio, no tiene otra intención. Es natural que lo hagan y hay que entenderlo y tomarlo como una parte del proceso. Es parte del proceso de conseguir clientes. Joaquín García. Hola Lu, ¿cómo andás? Te pregunto, ¿qué opinás de matricular el diseño gráfico? Como son muchas carreras, como abogacía, arquitectura, etc., tengo entendido que en Misiones Argentina está regulado. Abrazo. Bueno, yo tengo dudas de que lo de Misiones sea una matriculación como la que puede haber con las carreras de arquitectura, abogacía, contabilidad. No creo, realmente no creo que sea eso. Me parece que es una asociación que se llama colegio, pero no creo que tengan estas características. Pero bueno, si las tienen, lo veo muy difícil de implementar. Aquí en Buenos Aires trataron de hacerlo, pero en un momento se dieron cuenta los profesionales que el Estado otorga a este organismo que otorga las matrículas una habilidad de policía, digamos. De alguna forma puede determinar quién puede trabajar y quién no puede trabajar de eso. Y cuando el colegio determina que un profesional está ejerciendo mal la profesión, le puede retirar la matrícula, con lo cual ese profesional no podría ejercer más. Bueno, cuando se enteraron de esto, los de la Asociación de Buenos Aires se asustaron y dijeron, no, eso no es lo que queremos hacer, y abandonaron la idea. Entonces, bueno, yo creo que es medio raro. Además, por otro lado, dudo que ese carácter policial se pueda ejercer. ¿Cómo lográs que un cliente diga, ah, no voy a contratar a este diseñador gráfico porque no tiene matrícula? No tiene mucho sentido. No le veo mucho sentido al tema. Sí, puede estar creado por ley, pero no creo que tengan... acá me dice Guillermo Giacellini que en Misiones y Tucumán el colegio creado fue por ley de la provincia, de cada provincia. Yo tengo dudas que ejerzan este poder de policía y además, por más que te quiten la matrícula, yo no tengo ninguna duda que en Tucumán y en Misiones hay diseñadores que ejercen la profesión sin estar matriculados. Con lo cual, ¿de qué sirve la matrícula? ¿De qué sirve el colegio? De absolutamente nada. Creo que deben cumplir una función de asociación profesional, dando algunos beneficios para los asociados y no creo que mucho más. Pero bueno, habrá que investigarlo. He tenido contacto con la Asociación de Misiones, así que les puedo preguntar cómo les va con eso. Bueno, ¿qué hora es esto? Ya estuvimos hace una hora. Bueno, yo creo que ya podemos cortar. Aprovecho para saludarlos a todos y agradecerles que hayan estado participando de este encuentro. Esto no termina aquí. Hay muchos temas más para seguir conversando. Así que, bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.